de Educación Hoy. Estamos en el Centro Comunitario Municipal Santiago Troncoso con los integrantes de la banda sinfónica y les haremos algunas preguntas de interés para todos nosotros. Buenas tardes, maestros. ¿Cuáles son sus nombres? Buenas tardes. Yo soy Luis Pablo Cervantes. Mi nombre es Enrique Villalobos. ¿Y quién de ustedes es el maestro y el director o cómo está esto? Bueno, los dos somos profes. No nos gusta mucho la palabra maestros porque eso es así como... Como le damos clases a los chavos, somos más bien profes. Uh-huh. Entonces el profe A y el profe B. Y hay tiene que haber un director en cada banda, en cada agrupación. Entonces pues ese papel me corresponde a mí. Él es maestro de percusión. Ok, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tienen dando clases de música y de cuál conservatorio son egresados? Ándale, bueno, fuera que de un conservatorio. Yo tengo dando clases de música tengo aproximadamente como dos años. Empecé aquí en este proyecto. Pues ha sido una experiencia inolvidable. Ellos en realidad, junto con la música, pues pueden cambiar muchísimas cosas. ¿La siguiente pregunta qué fue? ¿Cuánto tiempo tiene? Dos años. ¿Y no viene de conservatorio, es de una licenciatura? Sigo estudiando. Ok, gracias. ¿Usted, maestro? ¿Profe? Yo apenas soy licenciado, tengo la licenciatura en música y salí de aquí, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ok, muchas gracias. ¿Y cuánto tiempo tiene dando clases de música? Lo mismo que el maestro. Bueno, clases aquí 2 años, que es lo que tiene esta banda sinfónica. Pero dando clases yo tendría aproximadamente unos 5 años, más o menos. O sea, que tiene ya bastante experiencia. ¿Cómo nació la idea de formar esta banda sinfónica, o debería decir núcleo musical? Sí, bueno, todos son núcleos, les llamamos núcleos de aprendizaje porque no nada más aprendemos a tocar el instrumento que cada quien carga, sino a solfear, a cantar, a todo lo que implica conocer la música, y por eso es núcleo de aprendizaje musical. Y su manifestación pues es en una banda sinfónica infantil y juvenil. Y ya se me olvidó la pregunta, ¿cuál era? ¿Que cómo nació la idea? Ah, bueno, nosotros fuimos contratados por el CONACULTA, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Llegó aquí a Ciudad Juárez y dijo, bueno, vamos a hacer muchas bandas, muchos núcleos. Y pues órale, tú aquí. Así como esta, hay otras 7, 8 bandas sinfónicas, otros 7, 8 núcleos en donde se enseña lo mismo. Y todo esto fue a raíz de un programa que se llamaba, o se llama, Todos Somos Juárez, una cosa así. Y en donde pues Juárez se le empezó a poner mucha atención por todo esto que estaba pasando con la violencia y, bueno, que no deja de pasar, pero ya la ola ya, ¿no? Y de ahí surgió la idea del rescate social por medio de la música. Muy bien, sí, muchas gracias. Profesor, los alumnos aprenden a tocar instrumentos de alientos, cuerdas, metales y percusiones. Aquí nada más se imparten clases de maderas, metales y percusión. En algún tiempo se daban clases de coro, pero por lo pronto nada más alientos, metales y percusión. Maderas, perdón, metales y percusión. ¿Hacen algunos ejercicios físicos antes de iniciar a tocar los instrumentos de aliento? A veces, porque son medio flojos. Entonces uno trata así de buena onda, salgan a correr y nos salimos aquí afuera, pero llegan 5 vueltas y ya se están desmayando. Entonces, tocar un instrumento de aliento sobre todo implica un esfuerzo físico. Entonces, algo bueno que podemos hacer, ahorita no sé si lo estaban viendo, pero estábamos haciendo unos ejercicios de respiración que finalmente son acondicionamiento físico para tocar el instrumento. Entonces no se puede decir que hacemos ejercicio, como le digo, como exagero, salir a correr, pero sí ya por sí tocar el instrumento es un ejercicio y se complementa con otro tipo de ejercicios. Ok, muchas gracias. ¿Los niños aprenden a leer partitura para interpretar una melodía? Yo pienso que no necesariamente tiene que uno leer una partitura para poder interpretar alguna melodía. Para mi punto de vista son dos cosas muy diferentes. Si tenemos a las dos juntas, sí es un plus, pero una y la otra pueden caminar de manera diferente.
Sí. Pero sí aprenden, sí. Los niños también aprenden canto, ¿verdad? Y solfeo, como me estaba comentando. En sí canto no, más que nada es afinación. Ok. El solfeo. ¿Qué es el solfeo? Exacto. ¿Cuál es la edad para los niños o niñas para que formen parte de esta banda sinfónica? Va desde los 8 hasta los 18 años, pero por aquí tenemos una pingüiga que tiene, ¿cuántos años tienes? 7. Ah, tiene 7 años. Uh-huh. Y por allá tenemos otros pingüotes que ya tienen, pues han pasado a los 19, a los 20 años, pero como sí empezaron en el límite, pues entonces siguen viniendo porque pues está chido. Claro, claro. Y si hay que seguir fomentando la música en ellos. Sí, claro, claro. ¿Cuántos niños y niñas forman parte de esta banda sinfónica? Ahorita somos alrededor de 55, 20 metales, 30 maderas. Sí saben qué es madera y metales, ¿verdad? A ver, enséñame cuál es la madera. Levanten su instrumento. Sí, y los metales, levanten su instrumento. Ajá, ahí están. Y pues la percusión que está allá. ¡Viva! Sí, y de percusión pues son más o menos 5, ahorita vienen 3, pero entonces somos alrededor de 55. Ok, uh-huh. Muchas gracias. ¿Cuándo y a qué hora son las clases? De lunes a viernes, de 3 a 6 de la tarde. ¿Tiene algún costo las clases? Ningún costo, para ellos no. Para nadie. ¿Los instrumentos los proporciona el centro comunitario o los niños lo compran? Bueno, los padres de los niños. Hay papás que sí les compran su instrumento a los chicos, pero en realidad pues todos los instrumentos son del Conaculta. Ahorita pues siguen perteneciendo al Conaculta. Nada más vino, le dijo al centro comunitario, bueno, tú te encargas de ellos, bueno, y a mi persona, y yo, pues úsalos, ¿no? Enseña. Pero en realidad no pertenecen al centro comunitario, más bien son del Conaculta. De Conaculta, okay. ¿Qué valores aprenden los niños asistiendo a esta clase? Híjole, pues un chorro. Lo que pasa con los niños es que uno no le puede decir al chavo, sé bueno o pórtate bien, porque pues eso entra por aquí, sale por acá. Entonces, al momento en que uno le dice a un niño la realidad de las cosas, siéntate bien, o escucha a tu compañero, o cosas que, o afínate, cosas que son reales, entonces el niño aprende un sinnúmero de cosas, como es la disciplina, el trabajo en equipo, el formar parte y sentirse parte de algo que no es nada más para echar cotorreo, sino que en veces rebasa algunos límites pues emocionales o espirituales con los que aprendemos a crecer. Desafortunadamente aquí no suceden, aquí a la hora de hacer música se rebasan todos esos límites. Entonces eso pues no es un valor que tenga un nombre, pero pues es un valor. El respeto a los instrumentos son muy delicados, entonces cada quien sabe que debe tener mucho cuidado con su instrumento y con el de los demás. Responsabilidad, precisamente por lo mismo, a la hora de estar tocando, equivocarse es un acto de irresponsabilidad. O sea, mis compañeros están estudiando y yo no, y yo me equivoco, entonces eso es irresponsable. Y pues son los que se me vienen a la cabeza. ¿Qué más, maestro? Ah, no, pues esos son los que principalmente, ¿no? Los que okay. Se me vienen ahorita. ¿Cuál es el género de música que interpreta esta banda sinfónica? Pues hemos tocado desde marchas, boleros, bueno, han tocado marchas, boleros, una cumbia muy sabrosa. Uh-huh. ¿Qué más? Valses. Han tocado valses, han tocado. ¿Qué más han tocado? Danzón. Varios géneros musicales. Sí tratamos de ser un poquito variados para que ellos estén un poquito más preparados. Okay. Muchas gracias. De nada. Profe, ¿nos podrían regalar otra melodía, por favor? Sí, son 500 por rola, ¿no le hace? No le hace. Thank you.
Maestro, muchísimas gracias. De veras, niños, les agradecemos que nos estén regalando. Es para nosotros un honor estar aquí y escucharlos, porque a la edad que ellos tienen, para que puedan tocar estos instrumentos y haga una banda como la han hecho, es para nosotros de veras un honor estar aquí. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Continuando con nuestra entrevista, maestro, profe, ¿tienen algunas presentaciones? ¿Han hecho algunas presentaciones ustedes? Sí, varias. Como tal presentación, a mí me gusta definir la palabra. Hemos hecho conciertos y presentaciones. Conciertos hemos hecho dos, en realidad no más. Y presentaciones pues tenemos seguido. Nos sale a veces tocamos aquí. La última vez que nos presentamos fue para tocar el himno nacional en el evento, en el protocolo del grito, el 16 de septiembre, nosotros tocamos el himno nacional, fue lo último que hicimos hasta ahorita. Luego tuvimos también, nos presentamos aquí en el Centro Comunitario seguido, puesto que formamos parte de él, para lo que el Centro Comunitario a veces hace una kermés o una exposición de lo que está viendo aquí, pues nosotros venimos y tocamos. Pero en realidad conciertos, desde que empezamos hasta la fecha, hemos hecho dos. Okay, muchas gracias. ¿Las presentaciones, las clases o ensayos interfieren en los estudios académicos de los niños? Sí, pues un niño que va a la escuela y no viene 3 horas al día a tocar su instrumento, pues la tiene más fácil que todos estos chicos. De hecho, varios chicos, o sea, tienen que escoger, ¿sabe qué? Pues no puedo. Pues, y como primero es la escuela, pues tienen que declinar. Pero sí interfiere, y eso, ahorita hablamos de los valores, es otra cosa que ellos aprenden, a organizar su tiempo. Ya saben que tienen que ir a la escuela, que tienen que venir acá, y luego que tienen que llegar a hacer pues sus deberes, y luego todavía las mamás los ponen a barrer, ya saben cómo son las mamás. Sí. Entonces, tienen que cumplir con todo, en casa, en la escuela, en la banda. Y aquí, pues nosotros procuramos exigirles lo mismo que en la escuela, y ser poco misericordiosos, porque pues así es. Y si cualquiera de ellos se quiere dedicar, digamos, en un futuro a seguir con la música, la vida del músico es así, o sea, de sol a sol. Entonces, sí interfiere, pero no quiere decir que vayan mal, nada más tienen que echarle más ganas que otros. Claro, muchas gracias, maestro. ¿Cuál ha sido la aceptación de los padres de familia para que sus hijos formen parte de esta banda sinfónica? Siempre se los decimos a los papás, este es un equipo de tres. Si el chavo, el papá o uno no está en sintonía para el trabajo, porque sí es un esfuerzo que tenemos que hacer todos los días, no va a funcionar. Entonces, los papás, participan ya desde salir de sus casas, darles de comer rápido y regresar acá para que estén a tiempo para empezar las clases. Esa es la participación más valiosa de los papás. Cuando tenemos, obviamente requerimos de ayuda para, no sé, salir a un concierto, salir de la ciudad, cualquier cosa, también han estado ahí siempre. Pero Si el niño le gusta tocar su instrumento, el papá contraerlo, se intuye que entiende eso y que está cooperando a este trío, como le digo. La formación. De enseñanza, así es. Gracias. Esta pregunta me gusta mucho y se la quiero hacer a los dos. Y sí voy a necesitar que la contesten las dos. ¿Qué satisfacción personal le ha dejado el ser parte de la formación de esta banda sinfónica? Cuando me encuentro colegas músicos y me dicen, ¿qué onda, Pablito? ¿Qué estás haciendo? Lo primero que yo digo es, estoy con unos chavos en una banda sinfónica, porque es personalmente y profesionalmente lo más importante que estoy haciendo ahorita. Yo empecé junto con ellos empezaron a aprender música y yo empecé a aprender a enseñarla y a dirigir a todos estos chavos, igual hace 2 años. Entonces, el hecho de
saber que he aprendido tanto de ellos y que nos hemos retroalimentado, no nada más en cuestión de conocimiento, sino en cuestión hacer música juntos, como le decía hace rato, es otra cosa, no es como sentarse a comer con alguien. Entonces, ponerse a hacer música juntos enseña, es una retroalimentación pues que no sucede en ninguna otra parte. Entonces, para mí eso sucede. Pues usted lo vio ahorita, cada que me pongo con ellos a hacer música. Claro que hay regaños, ¿verdad? Y afínate, por favor, y todas estas cosas. Pero no deja de ser muy nutritivo, espiritualmente y profesionalmente. Muchas gracias. Yo creo que ellos son... Bueno, para empezar, para mí la música es la cosa más importante que existe en este mundo. Y que ellos estén aprendiendo esto que a mí tanto me satisface es una maravilla ver a niños tocando y haciendo lo que a mí me gusta. Es para mí algo importantísimo para mi persona y para este México que tanto lo necesita. Y pues eso es lo mejor que me puede pasar y que me ha pasado. Muchas gracias. Por último, ¿qué mensaje le envían al público de Educación para que se animen y traigan a sus hijos a formar parte de esta banda sinfónica? No, ya no los traigan, ya no hay instrumentos. yo creo que no todos en el mundo vamos a ser músicos, eso sería muy feo. Así como no todos somos buenos para las matemáticas o no somos buenos para la gramática o para la historia, no todos somos buenos para la música. Entonces, yo sí creo que el principio de cada uno de estos niños está en la inquietud del niño. Entonces, pero no va a haber inquietud si el papá nunca lo ha llevado a un concierto. Entonces, o a cualquier cosa que sea musical. Mira este disco, vamos a escucharlo. O mira, vamos al parque, están tocando unos chavos ahí. Y de ahí el niño conoce su inquietud y entonces a partir de entonces va a suceder nada más. El papá tiene que ser observador en ese sentido, saber si el niño le gusta, por sobre todo las cosas si le gusta. A veces los papás queremos que nuestro hijo sea músico y pues no coincide con lo que el niño quiere. Tiene que ser lo mismo para los tres. Si el profe no quiere enseñar, el niño no quiere aprender o el papá no entiende a cualquiera de los dos, no va a suceder. Entonces lo primero que yo les diría es que además de conocer a sus hijos, es observarlos y en el mejor de los casos entender qué está pasando por sus cabecitas, y entre más pequeños se descubra esa inquietud, esa cosa que traen de música, es mucho mejor, porque pues obviamente como todo, entre más chiquitos pues van a ser mejores según crezcan. Muchísimas gracias. Les agradecemos mucho que nos hayan dado esta entrevista, pero no nos queremos ir sin que nos, por favor, que nos toquen otra melodía. Por favor, por favor. Sí, no pasa nada, aventamos otra ahí. ¿Sí? Muchas gracias.
¡Bravo! ¡Bravo, bravo!